inauguramos ya el centro de salud, el centro de producción de alimentos, pronto un centro infantil, un centro juvenil, un centro cultural, que surgen de un gobierno que las ve, que las detecta, que tiene la sensibilidad suficiente para saber cuáles son los problemas de la gente y estar cerca de ellos. Los vecinos de Costa Esperanza saben que estuvieron años donde nadie vino y cuando llegó el Estado en todos los barrios puedan acceder a la mayor cantidad de oferta municipal. Firma tranquilo, no pasa nada. Asesorarse antes de actuar siempre evita problemas. Mejor, consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. Bueno, ¿dónde estoy hoy? En el Cerro Castor. Hola, ¿cómo están todos? Soy Agustín Neglia, de modo selfie, de modo foodie, y le mando un saludo grande a toda la gente de Canal 4 de San Martín. Iniciamos el descenso. Iniciamos el descenso hacia la cota cero, el Cerro Castor. Nevando. Nos empalagamos de nieve. Exactamente, y en este momento nevando poquito, pero está nevando. Y acá vemos la pista con la gente. Con mucha felicidad se reabren las puertas de este museo para no ser cerradas nunca más y que la obra de Molina Campos, que es el artista más popular que tiene la provincia de Buenos Aires y la Argentina también, pueda ser disfrutada por toda la comunidad, que la pueda conocer, que se pueda difundir, que podamos recibir visitantes de distintos puntos de nuestro país, bueno, y también visitantes internacionales, ¿por qué no? Venimos haciendo un trabajo en el patrimonio cultural de la provincia, una inversión muy, muy grande en cultura, en patrimonio, en museo. La estancia de los Molina Campos, su atelier y el riesgo que estábamos atravesando, concreto, de pérdida de patrimonio. Son 132 obras que se recuperaron, son 1000 objetos de su vida y de su arte. Luego también con la propia casa, esta que es museo hoy, que llegó a estar en venta. Cuando estas cosas se pierden, después recuperarlas se vuelve difícil o imposible. Así que la verdad que colaboramos en todo lo que estuvo a nuestro alcance y bueno, hoy felices de poder acompañarla a Mariel con la apertura, la reapertura de un museo que estuvo 18 años cerrado. Nos llena de satisfacción y más todavía ahora cuando se pone en riesgo, en peligro y también en cuestión el patrimonio nacional, la historia nacional, el orgullo nacional. La cultura y la historia requieren acciones de un Estado presente que finalmente permiten que millones de personas lo puedan disfrutar acá donde fue su sede, en el municipio bonaerense de Moreno. En un momento
momento en que en el Estado Nacional, en Cultura, hablan contra el cine argentino, contra los artistas nacionales, y no solamente hablan, sino que recortan presupuestos contra las bibliotecas, contra los científicos. Esto es un acto de reparación porque vuelve Molina Campos a Moreno, pero para todos y todas, y esto es un acto de justicia. Firma tranquilo, no pasa nada. Asesorarse antes de actuar siempre evita problemas. Mejor consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber.